especialmente los líderes o dirigentes, educadores, debemos soñar en formar a nuestra gente. Nos facilita de una manera más sencilla, que es replicable en las comunidades, con personas adultas, con niños, con mujeres, personas de diferentes edades. Yo me veo como promotora comunitaria en el sentido de que me llama mucho la atención trabajar con la gente y siempre he trabajado con la gente. Creo que para ser un buen promotor pues sería primeramente llevar una estrategia formal de, bueno, que ahora se maneja un lema de interculturalidad, valorando las culturas de cada ña que tenemos en nuestra provincia. Heifer Ecuador trabaja junto a las comunidades para erradicar el hambre, la pobreza y cuidar la tierra. Acompañamos a muchas familias con un modelo de desarrollo basado en valores. Son 12 valores que orientan la labor de la Fundación Heifer y el pase en cadena es nuestro mecanismo de multiplicación. Y nos da capacitación. La capacitación, comunicación y educación es también uno de los fundamentos que promueve Heifer. El TOT o la capacitación para capacitadores es la metodología con la que se trabaja el aprendizaje de fundamentos. El compromiso es que repliquen estos conocimientos en sus comunidades y con su gente, consiguiendo así un efecto multiplicador comunitario. Los valores deben ser compartidos hacia las comunidades, no cerrarse en el egoísmo, y también lo que es el trato de la protección y tratar de salir adelante por uno mismo, junto con la comunidad. Llegando ya a las comunidades, ya es una práctica netamente humana, porque de eso es una mejor universidad, es una organización propia, familia y la comunidad. Hay formas de expresarse hacia los árboles, hacia la naturaleza, hacia el interior mismo. Entonces son formas de unos sacar la parte interior, de expresarse con el mundo exterior. Esto nos permite que nuestros hijos, en lo que es la educación, ir comunicando nuestros conocimientos, porque eso se está olvidando, nuestros valores, nuestra cultura, nuestra razón de ser, por último. El icono que yo dibujé fue de autogestión, para mí es este, porque es el signo de una planta, por lo general siempre es vida, o sea, donde hay naturaleza hay vida, y lo hice que algunas tengan ramas y otras manos, porque cada uno de nosotros es un ser vivo, o sea, una planta que va aportando con nuevas ideas y todo. Entonces las manos significan que todos somos de una misma rama, o sea, todos tenemos una misma meta que llegar, ¿no es cierto? Entre todos colaboramos, pero de diferente manera. Hay ramas más finas, ramas más gruesas, entonces todos colaboramos, entonces de autogestionarnos conjuntamente. El fundamento de la espiritualidad. Y yo dibujé para interpretar esto la naturaleza. Porque a nosotros lo que nos mueve es toda la relación con la madre naturaleza, la convivencia mutua con las montañas, con el sol, el agua, todo lo que nos rodea. Y eso hace de que cada uno tengamos una manera de energía interna que nos da fuerza, que nos ilumina para continuar en las actividades que uno tiene. A mí me tocó el de compartir recursos. Este lo realicé para demostrar aquí. Lo realicé con elementos que son los cuatro elementos, que son los animales, las plantas, los conocimientos y también la cooperación, que es las mingas. Y que esto significa las flechas que van a ser repartidos y difundidos a las personas. A mí me tocó el fundamento de la espiritualidad. Trabajé en mi dibujo con una representación. Para mí la espiritualidad es las creencias y los valores de que nos hacen crecer como personas, es el color de nuestra vida, lo que nos hace únicos y nos ayuda a seguir adelante, el sentirnos en paz, el sentirnos con una luz que guíe nuestra vida. Me ha servido bastante para ir aplicando ciertas
formas, ciertas cosas que se ha recibido en este taller. En este taller sí me ha hecho ver o me he dado cuenta que eso vale la pena y que nuestras comunidades, a lo menos, no estamos empezando nada por allí. Y por eso a lo mejor a veces no tenemos una traba, una venda que no nos deja salir hacia adelante. Lo que más me ha encantado de todo lo que hemos visto es que hemos recalcado en los valores.